Y es que existe un regalo secreto que si por casualidad algún día se te ocurre dárselo a esa mujer especial, hará que se sienta poderosamente atraída por ti. Y ojo, cuidado, porque si no se lo das puede que la acabes alejando, pero lo positivo es que se lo puedes dar cualquier día. Y no importa si no conoces a esa mujer o llevas años en una relación con ella, porque ese regalo lo cambiará todo para siempre. Y ese regalo secreto es este. ¿Alguna vez has querido volver loca de atracción a esa mujer especial que notase que eras un hombre diferente tan solo 3 segundos de haber empezado una conversación con ella? En el vídeo de hoy te voy a revelar los secretos más poderosos para que esa mujer te busque, te desee fuertemente y puedas despertar un sentimiento en su interior. Y si por casualidad eres una mujer, estás de suerte, porque en este vídeo vas a poder saber las técnicas secretas que utilizan los hombres para seducir. Así que agárrate, porque ¡empezamos! La atracción no es una elección, pero ser atractivo sí lo es, decía mi mentor. Y es que tú puedas ser atractivo es algo que depende únicamente de ti. Al final de este punto, de este primer punto, te diré una frase secreta. Pero antes déjame que te diga algo, y es que cuando eres un hombre atractivo, esa conexión con esa mujer se convierte en algo inevitable. Cuando estás en ese momento con esa persona, cuando os cruzáis esa mirada, cuando eres ese hombre atractivo, no tienes que pensar en si va a haber o no la atracción, porque es algo que pasa sí o sí. Todo hombre posee lo necesario para convertirse en alguien extremadamente atractivo, y en este vídeo te revelaré cómo. Y es que esto es más sencillo de lo que parece y únicamente hay 3 pasos. Ser atractivo es el primero de ellos. Solo que este primer paso no lo vas a hacer fuera, cuando estés con esa mujer. Ser atractivo es algo que tiene que suceder en tu entorno íntimo. Tienes que contarte esa historia, hacerte todas esas afirmaciones para construir una identidad a prueba de balas y que desborde atractivo. El segundo paso implica que te muestres, que salgas de tu casa y vayas a lugares donde puedas conectar con esa posible mujer especial que conozcas. Y el tercero, ya te avanzo, que es el más sencillo de todos, porque cuando eres ese hombre atractivo y te muestras, no tienes que hacer nada más. El último paso es simplemente dejar que la magia sucede cuando conoces a esa mujer. Porque sí, la base donde empezar a construir todo lo que te voy a contar a continuación en este vídeo es que tú seas ese hombre atractivo. Y eso únicamente depende de ti. Y esa frase secreta que te he dicho que te diría es una frase que te puedes decir a ti mismo antes de que salgas de tu casa. Y es que en cualquier sitio al que vayas hay una mujer para ti a la que puedes conocer. ¿Cómo comprender a esa mujer especial? ¿Sabes? Entender y comprender no es lo mismo, aunque mucha gente crea que sí. Entender es tener una idea clara de las cosas, mientras que comprender es abrazar, ceñir o rodear por todas partes algo. Debes dejar de esperar que la relación con esa mujer se convierta en algo fácil, porque algo que va a suceder es que ella en numerosas ocasiones te va a poner a prueba. En algunos momentos ella va a tocar algún punto débil tuyo, y es totalmente clave que te sientas inquebrantable, que eso que te pueda decir no te derrumbe. ¿Y por qué hace esto una mujer? Pues muy sencillo, porque necesitas saber que tu felicidad no depende de un comentario punzante que ella pueda hacer. Ella quiere esa estabilidad emocional a su lado, y es como si en ese momento estuviese poniendo a prueba la resistencia de un pilar. Un pilar que tiene que ver ella si es resistente para luego poderse plantear si empieza a construir encima. Puede que ella no sea consciente de que te está sometiendo a estas pruebas, pero tú como hombre debes permanecer pleno y fuerte, divertido y feliz, y con tu verdad inalterada. Debes demostrar que no dependes del elogio de una mujer para ser feliz, y habrás pasado la prueba. ¿Y sabes qué? Esto no acabará nunca, porque esto va más allá de que esto sea una cualidad atractiva en un hombre. Esto es algo que debes saber, que debes conocer, porque se repetirá siempre. Estas pruebas siempre sucederán. Y déjame que te revele aquí un secreto extra, y es que muchas veces cuando estás hablando con una mujer, lo que te está subcomunicando es cómo se siente. Debes empezar a hacer algo totalmente clave, a escuchar sus emociones. Y es que te diría algo, esa mujer especial no necesitas entenderla, sino comprenderla. La próxima vez que sientas que esa mujer especial está de mal humor, aplica esto que te voy a decir ahora. Asume que no se está sintiendo querida. Simplemente asúmelo, aunque te parezca muy fácil, y haz lo siguiente: mírala a los ojos, tócala, abrázala, dile algo cariñoso y abrázala con tu amor. Y cuando desbloquees
ese amor en ella y vuelva a sonreír. Entonces ya habrá tiempo para preguntarle qué le pasaba, pero asume en ese momento que hay como una falta de amor que le debes dar. Y es que a continuación te voy a decir dos secretos súper potentes para poder atraer a esa mujer. El primero de ellos es que no tengas prisa, no tengas prisa en conocerla, no tengas prisa en que sucedan cosas con ella. Déjate llevar. ¿Sabes por qué no tienes que tener prisa? Muy sencillo. Porque cuando tienes prisa, estás subcomunicando que necesitas excesivamente a esa persona. Estás comunicando que estás desesperado. No tener prisa en una relación con una mujer es algo súper poderoso. Además, te permite algo increíble, algo que no tenemos que perder de vista, y es estar completamente presente cuando estás con ella. Cada instante con una mujer, anótate esto, es irrepetible. Y el segundo secreto superpoderoso, y tal vez te parezca un poco contraintuitivo, es que tengas amigas mujeres, que te rodees de mujeres, pero que sean tus amigas. ¿Y sabes por qué? Pues muy sencillo. Estás comunicando preselección, abundancia y, sobre todo, que sabes tratar a las mujeres. Por eso tienes también amigas mujeres. Usa su atractivo para traspasar las apariencias. ¿Sabes? El atractivo no depende únicamente de la apariencia. Apariencia física, sí, es cierto que ayuda, pero sería como la punta de un iceberg, donde el atractivo sería lo que se ve y el resto, lo que está oculto, sería todo lo que es ella por dentro. La belleza de una mujer es como una ola, como un recordatorio, y el verdadero hombre no deja que esa belleza externa le domine. ¿Por qué? Muy sencillo, porque su misión, la misión de ese verdadero hombre, es conectar con el interior de ella. Y es que apúntate esto, lo externo envejece, caduca, lo interno es eterno. Y como el buen vino, mejora con el tiempo. Es tu misión como hombre traspasar esa coraza externa y llegar al interior. Y es que existe un regalo secreto que, si por casualidad algún día se te ocurre dárselo a esa mujer especial, hará que se sienta poderosamente atraída por ti. Y ojo, cuidado, porque si no se lo das, puede que la acabes alejando. Pero lo positivo es que se lo puedes dar cualquier día. Y no importa si no conoces a esa mujer o llevas años en una relación con ella, porque ese regalo lo cambiará todo para siempre. Y ese regalo secreto es este. Y sí, no me refiero a un espejo, sino a tu autenticidad. Nunca cambies de opinión para gustar a una mujer, es súper importante esto. Lo que haces y lo que dices debe encajar con quién eres, con tu esencia, porque si no, vas a activar como un detector que tienen todas las mujeres, que se llama la esencia femenina, la intuición femenina, y va a notar que hay algo raro en ti. Tienes que notar que esto no es una técnica, esto de ser auténtico debe ser parte de quien tú eres. Ser auténtico con una mujer significa que no la quieres gustar, que tienes una vida increíble, que no necesitas su aprobación. Y es que por mucho que ella sea tu dama, recuerda que tú fuiste, eres y seguirás siendo siempre el as. El siguiente punto es que tener una misión en la vida te hace extremadamente atractivo. Y nota que esto no es algo que haces para gustarle a ella, sino que es una consecuencia, porque tener una misión en la vida es algo que haces para ti. Y aquí no solo te estoy hablando de tener una misión a nivel profesional, sino también a nivel personal. Cuando estés hablando con ella y la acabes de conocer, no te centres únicamente en ella. Imagínate que la conoces en un bar. Piensa lo que le va a ocurrir a esa mujer siempre, ¿vale? Lo que le va a ocurrir a una mujer atractiva en un bar es lo siguiente: va a conocer a un chico, el chico le va a invitar a una copa, luego le va a querer dar su teléfono, y al cabo de la hora va a ocurrir lo mismo con otro chico. La va a conocer, le va a preguntar que qué tal está, le va a invitar a una copa y le va a dar el teléfono a esa mujer. ¿Te imaginas lo que es esa vida? Cada noche, interacciones así con chicos. ¿Qué va a pasar cuando se cruce contigo alguien que vive en la abundancia y tengas tal vez una conversación breve con ella? Porque estés tú con tus amigos y interacciones durante 30 segundos, tal vez durante un minuto, y le digas: me tengo que ir porque estoy allí con mis amigos. Ella dirá: ¿pero quién es este chico y por qué no se interesa a mí? O al menos, ¿por qué no lo parece? Te verá que estás disfrutando de la noche. ¿Y sabes por qué? Precisamente por eso, porque vas a ser alguien con una misión en la vida, alguien que tiene cosas que hacer. Y sí, luego puede que volváis a coincidir y podéis volver a hablar, pero fíjate qué diferente eres del resto. Hacer esto únicamente este punto te distingue de la gran mayoría de hombres. Y es que ten claro una cosa: no has venido a este mundo a cumplir sus expectativas, igual que ella no ha venido a este mundo a cumplir tus expectativas. Y es que apúntate esta frase: yo hago lo que hago y tú haces lo que haces. Tú eres tú y yo soy yo. No te necesito ni tú me necesitas, y es por eso que creo en nosotros.
Y llegamos al secreto dorado, el momento reservado para los suscriptores más fieles. Si no eres uno de ellos, suscríbete ahora mismo y lo serás. El humor es una de las armas más poderosas de atracción que existe. Cuando estés con esa mujer especial, sé especialmente feliz en ese momento de tu vida, que ella perciba que eres un paréntesis en ese mundo de drama en el que vivimos. Reíros un poco los dos de la vida y al final es mucho más sencillo coquetear con ella y tener momentos de conexión cuando estáis los dos pasándolo genial. Y hay que tomarse la interacción un poco a broma, no es algo tan importante. Sí, conectar con alguien es increíble, pero el primer momento en el que estás conectando de esa forma tan poderosa es un momento increíble para divertirse. Y en ese momento imagínate que la vas a besar y por lo que sea te hace una cobra, te esquiva. Ríete, no seas alguien reactivo. Ríete de ese momento, no es para tanto, no pasa nada, no es un drama. Sigue con la interacción y reíros y cambia de tema. Y al final, eso es algo súper poderoso en ti porque indica que tienes tanta seguridad en ti que te tomas la vida de esa forma tan increíble que te divierte todo, te lo pasas bien y eso es súper poderoso para atraer. Obviamente esto va mucho con la personalidad de cada uno, pero yo lo que te puedo decir es que el humor ayuda mucho a que os acerquéis. Incluso en ciertos momentos en los que ella te dice algo positivo, te tira un piropo, acúsala y dile, oye, no me estarás tirando la caña, no estarás ligando conmigo porque te lo vas a tener que currar mucho. Reíros un poco de la vida. Cada hombre es un mundo y cada uno tiene una personalidad distinta, pero si te gusta el humor, si eres alguien alegre que se ríe con sus amigos, ríete también con esa mujer, pásatelo bien. No es algo tan serio conectar con alguien, al contrario. Llegados a este punto del vídeo, seguramente ya has adivinado que esto, a pesar de que es un vídeo para atraer a mujeres, va más de ti que de las mujeres, es decir, de descubrirte a ti mismo y de percibir ese momento de conexión con esa mujer como un viaje cuyo destino da igual y cuyo momento importante es cada paso que das, estar presente y disfrutar de ese momento. Porque te diré una cosa, nunca habrá una primera vez más con esa mujer. Así que es tu obligación disfrutar de cada instante de ese viaje. Y déjame que te agregue un pequeño secreto extra más. Nunca dejes de lado a tus amigos por una mujer. ¿Y qué tiene que ver esto con que una mujer te busque? Muy sencillo. Nunca jamás una mujer te va a buscar cuando tú sacrificas las amistades de tus amigos de toda la vida, tal vez, por pasar excesivamente tiempo con esa mujer, porque te obsesionas con ella. Al contrario, un hombre que tiene amistades fuertes nunca deja los suyos de lado por una mujer. Y aunque conectes y la aprecies, es tu obligación como hombre seguir rodeándote de esos amigos tuyos que no te van a fallar. Te lo digo porque yo esto lo he visto en algunos amigos míos que se han echado novia y se han olvidado del resto del grupo de amigos. No caigas tú en eso, porque eso es el principio de que te empieces a volcar demasiado con alguien y te olvides de tus amistades, de tu vida social, y eso paradójicamente va a repercutir en negativo en la conexión con esa mujer. Y hasta aquí estos tips secretos. Y bueno chicos, hasta aquí este vídeo de secretos de la vida. Te estoy dejando aquí un enlace a una frase secreta que te revelo en esta clase gratis. Accede porque mucha gente ya ha accedido y sabe qué frase es, pero tal vez todavía faltes tú. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dejar tu pulgar arriba, porque para ti son únicamente 3 segundos, lo tengo cronometrado, y para mí compensa todo el trabajo que hay detrás de cada vídeo. Y por supuesto, si es primera vez que ves los vídeos de secretos de la vida, no te olvides de suscribirte porque se vienen cosas increíbles en los próximos días. Mi nombre es Miquel Román, esto ha sido Secretos de la Vida y nos vemos chicos y chicas en el próximo vídeo. Hasta luego.